Uno de los temas clave que deberá enfrentar el próximo gobierno de Colombia es la crisis ambiental. ¿Pero qué tan sólidas son las propuestas de los candidatos presidenciales en este tema? Expertos de 5 organizaciones que trabajan estos temas, incluyendo Gaia Amazonas y la Iniciativa Interreligiosa para la Protección de los Bosques Tropicales, nos ayudaron a seleccionar unos ejes ambientales que deberían tener las propuestas, así como analizar su alcance. Esta breve guía le ayudará a definir qué tan verde es su candidato. Si el próximo gobierno de Colombia quiere ser coherente con la situación ambiental que atraviesa el mundo y el país, los temas que no puede ignorar mínimo son cambio climático y pérdida de biodiversidad, deforestación y protección de líderes ambientales. Los expertos nos ayudaron a clasificar si el plan de gobierno de cada candidato abarca estos temas en 4 categorías. Se desarrolla parcialmente, se menciona pero no se desarrolla y no se contempla. Protección de líderes ambientales. Según la ONG Global Witness, en 2020 y 2021 Colombia encabezó el listado de los países más peligrosos para los líderes ambientales. De los 227 líderes que fueron asesinados en el mundo durante 2020, 65 eran de Colombia, lo que corresponde casi a un tercio del total. Uno de los tratados internacionales que busca proteger a estos líderes ambientales es el Acuerdo de Escazú, que además busca que las comunidades puedan garantizar el acceso a la justicia y a la información de proyectos que potencialmente pueden afectar al ambiente. Pero el Congreso, hasta la legislatura pasada, no discutió el proyecto de ley para ratificar este tratado. ¿Contemplan esto los candidatos? Esta temática se desarrolla parcialmente en el programa de Sergio Fajardo. El plan de gobierno dice que sí se ratificará el Acuerdo de Escazú, y aunque esto es una muestra de voluntad política para garantizar el derecho a la vida de los líderes y lideresas ambientales, el programa del candidato no desarrolla cuáles serían las medidas para llevar a cabo esta garantía. En el caso específico de los pueblos indígenas, la principal propuesta de Fajardo habla de recuperar la confianza frente a la fuerza pública y fortalecer las guardias indígenas. Sin embargo, su enfoque está basado en la fuerza pública y no en perspectivas de derechos humanos desde y para los territorios. Además, Fajardo también tiene una propuesta de enfoque de género dentro de la política de justicia climática, con la que reconoce el rol de las mujeres para pensar y combatir el cambio climático. Esta temática se desarrolla en el programa de Gustavo Petro. A pesar de que el plan de gobierno no menciona el Acuerdo de Escazú, sí hace referencia a la garantía de la protección de defensores de derechos ambientales y reconoce a las guardias indígenas y de campesinos como protectores del territorio y de los derechos humanos. También hace énfasis en que se debe investigar a las responsables de conflictos ambientales y generar mecanismos para resolverlos. Esta temática no se contempla en el programa de Federico Gutiérrez. Sin embargo, la propuesta del candidato sí habla de implementar una estrategia que garantice los derechos humanos como política nacional a 2034 y también de fortalecer procesos territoriales para la defensa de estos derechos. Rodolfo Hernández propone poner en vigencia el Acuerdo de Escazú y una estrategia de seguridad territorial que se coordine con las demás políticas de gobierno. Esta temática no se contempla en el programa de Enrique Gómez. Esta temática se menciona, pero no se desarrolla, ya que de lo único que habla el programa de John Milton Rodríguez es proteger a los líderes indígenas en la Amazonía y Orinoquía, así como garantizar la seguridad de los líderes sociales en las zonas urbanas del país. Si quieres conocer más sobre otras propuestas ambientales de los candidatos, visita la página web y las redes sociales del Espectador.